España tenía la vaca, pero otros tomaban la leche. Entre 1545 y 1558 se descubrieron las fértiles minas de plata de Potosí, en la actual Bolivia, y las de Zacatecas y Guanajuato, en México. El proceso de amalgama con mercurio, que hizo posible la explotación de plata de ley más baja, empezó a aplicarse en ese mismo periodo. El rush de la plata eclipsó rápidamente a la minería de oro. A mediados del siglo XVII, la plata abarcaba más del 99% de las exportaciones minerales de la América hispánica. América era, por entonces, una vasta vocamina centrada sobre todo en Potosí. Algunos escritores bolivianos, inflamados de excesivo entusiasmo, afirman que en 3 siglos España recibió suficiente metal de Potosí como para tender un puente de plata desde la cumbre del cerro hasta la puerta del Palacio Real al otro lado del océano. La imagen es sin duda obra de fantasía, pero de cualquier manera alude a una realidad que en efecto parece inventada. El flujo de la plata alcanzó dimensiones gigantescas. La cuantiosa exportación clandestina de plata americana que se evadía de contrabando rumbo a las Filipinas, a la China y a la propia España no figura en los cálculos de Earl J. Hamilton, quien a partir de los datos obtenidos en la casa de contratación ofrece, de todos modos, en su conocida obra sobre el tema, cifras asombrosas. En 1503 y 1660 llegaron al puerto de Sevilla 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata. La plata transportada a España en poco más de un siglo y medio excedía 3 veces el total de las reservas europeas, y estas cifras cortas no incluyen el contrabando. Los metales arrebatados a los nuevos dominios coloniales estimularon el desarrollo económico europeo y hasta puede decirse que lo hicieron posible. Ni siquiera los efectos de la conquista de los tesoros persas que Alejandro Magno volcó sobre el mundo helénico podrían compararse con la magnitud de esta formidable contribución de América al progreso ajeno. No al de España, por cierto, aunque a España pertenecían las fuentes de la plata americana, como se decía en el siglo XVII, España es como la boca que recibe los alimentos. Los mastica, los tritura para enviarlo enseguida a los demás órganos y no retiene de ellos por su parte más que un gusto fugitivo o las partículas que por casualidad se agarran a sus dientes. Los españoles tenían la vaca, pero eran otros quienes bebían la leche.